Ale, hola, 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 ¿cómo están, Chisme Timers? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, estamos felices de haber llegado, oigan, porque me la he pasado del tingo al tango. Vengo justamente ahorita de Televisa, de la presentación de una novela que ya les contaré quiénes están, qué va a pasar. Y bueno, hemos estado bien movidos, Chisme Timers, para tenerles todo lo que va pasando en el día de hoy. Pero también quiero anunciarles que tengo de invitado más al rato a Ponchote, que vamos a tener ahí un debate, una controversia, porque hay mucha gente que está diciéndome, ay, con el Poncho no hables porque él, pues siempre está de parte de TV Azteca y nos vamos a hablar de todo eso. Vamos a tener el bonito debate con el Ponchote, porque mira, si hay alguien inteligente para hablar acerca de las cosas, es él y me encanta platicar con el Ponchote. Y pues vamos a tener mucho más chisme, señores. Hoy estuvieron los Aguilar presentando ante la prensa, más bien promocionando pues el show que van a tener por acá. Y pues muchas otras cosas les digo acerca de la novela de la que vengo de la presentación, que Juan Osorio siempre echando, bueno, toda la carne al asador, ¿no? Ese no escatima nada para hacer las presentaciones de sus novelas. Y pues ahí andábamos saludándolo al buen Juan Osorio. Chisme Timers, vamos a ver quién está aquí ya conectado. Les voy a pedir, no se olviden del like, porque oigan, últimamente pues he visto que los likes son muchísimo menos de la gente que se metió a ver el en vivo, cosa que me da un poco de tristeza. Pero bueno, no vamos al victimismo, porque aquí no somos víctimas, aquí más bien con toda la actitud y el amor del mundo, pues les pido no se olviden de su bonito like, los que no se han suscrito de su suscripción, vamos avanzando, vamos avanzando. Me encanta encontrarme compañeros, productores, gente que nos dice, ya vi tu canal, vas muy bien, y digo, eso gracias a ustedes, Chisme Timers, que me han acompañado desde hace ya un tiempo y que siguen aquí conmigo, pues algo bueno ven, ¿no? Algo bueno ven y les agradezco. Y bueno, pues vamos, sí, la corona del día de hoy la tenemos para... Miren qué bonita cortinilla, corona para mi Ceci66, que llegó primero y dijo, hola, presente. Pues mi Ceci, hoy te llevaste la corona por ser la primera en entrar aquí al Chisme Time. Y vamos a saludar a Mel Martínez, mi Brenda Star preciosa, lista para el chisme. Areli Ramos, gracias. Maricel, te dejo mi like, muchas gracias, mi Maricel. Cielito More. Ay, Inés, ando pensando si a ver o no el Chisme Time, ese ponchote otro vendido como... Mira, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Por qué vendido? ¿Por qué vendido? A ver, Ponchote. Digo, More. Uno no tiene que esperar a que todo el mundo piense igual. No, pues si no seríamos robots y todos los canales tendrían el mismo contenido. More, hay que pensar que lo que más enriquece al ser humano es la diversidad de pensamientos, de opiniones. Por eso lo invité, por eso lo invité. Porque a lo mejor podemos pensar distinto, pero pues hay que dar chance a que cada quien exprese sus opiniones acerca de las cosas, ¿no? Entonces, pero gracias por comentar, mi More, aquí presente como siempre. Cielito, ah, no, Griselda Zamarrón, bienvenida. Yo creo que por lo menos uno puede decidir si deja su like o no. Yo en lo personal, cuando ciertos personajes no son de mi agrado, no dejo mi like, como ahora. Sorry, señora, no es nada personal. Uy, Griselda, pues, ¿qué te digo? No sé, no sé qué decirte acerca de tu comentario, pero lo respeto. Nadia Revelo, hola, saludos desde Ellettsville, Indiana, USA, pues saludos. Estoy viendo tu entrevista con Shanique. ¿Para qué le preguntas siempre que se hace la loca? Está trabajando para Maxim y obvio la seguirá defendiendo. Pero como les digo, es importante escuchar las diferentes opiniones de la gente. Podemos no coincidir, pero hay que pues darle el micrófono a las personas a diferentes lados de la historia. Sí se sabe que Shanique es
pues de estas que va a defender siempre a su jefa, pero bueno, algo tiene que decir, ella estaba ahí en medio de todo. Entonces, bueno, pues es interesante que no nos guste lo que opine, ya es otra cosa. Amanta, pasará cuando le pase a ella, dice, ya Inés, empecemos, niña, sale del baño, estoy lista. hola, buenas noches a todos, dice Noemicita Díaz, besos mi Noemicita Díaz. Pollitos, Pericueta, saludos mi amiga Inés y un abrazo, querido chat. Mariana López, mi Marianita, ¿cómo estás, mi hermana? Mi sobrina, más bien. María Fierros, buenas noches para todos. Aide Armendariz, Oli Villegas, María Franco, dice, cuando entre me retiro, no puedo mirar ese monumento, dice Griselda. Híjole, pues denle chance a las personas de que se expresen, ¿no? No sé. Ustedes hagan lo que ustedes piensen que es lo mejor. Ahora sí que yo, ¿quién soy para decirles que hagan o que no hagan? Alfonso Loaiza, saludos desde Tampico. Gracias, Alfonso Loaiza. Gracias por el piropo, mi querida Brendita. ¿Quién más? Mrs. Mariposa, dejando mi like. Gracias. Angie, buenas noches. Griselda Maricel, ya la saludé. Margarita Niño, saludos desde Houston, Texas. Ay, qué gusto, Margarita Niño. Pues bienvenidos a todos aquí. Les digo, lo que más enriquece al ser humano es la diversidad. Que todos pensamos diferentes, que cada cabeza es un mundo, que unos podemos gustar de una cosa y otros de otra. Y pues eso es lo que hace, como dicen, para gustos colores, ¿no? Bueno. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con la información, mis queridos chisme timers? Y bueno, pues ya ayer les decía yo que este tour de Faye y Alejandra Guzmán, pues ya se había caído totalmente. O sea, había valido quesadillas, ya se había, mira, hasta anunciado fechas. Aquí en la Arena Ciudad de México la fecha era el 4 de mayo y había ya varias fechas pactadas para este tour. Que pues dicho sea de paso, como que mucha gente pensaba que no era buena idea, ¿no? Pero resulta ser que pues ya salió el peine, chisme timer, ya salió el peine porque pues agarraron en el aeropuerto a don Enrique Guzmán. Y ya ven que cuando se le suelta la lengua a don Enrique, pues se le suelta la lengua, lengua de rockero finalmente. Entonces, pues le preguntaron, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se está cancelando esto? ¿Y qué creen que dijo? ¿Qué creen que dijo? Pues dijo que la Faye había salido con que quería hacer playback y que eso Alejandra nunca lo iba a permitir. Que cómo que hacer playback en un show y que la gente no tenía por qué pagar un boleto para ir a escuchar playback y que entonces pues de ninguna manera lo quiso aceptar Alejandra Guzmán y dijo pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y ahí se acabó todo el proyectazo que venían cacareando y que ay, que las dos y que las amigas y que la Fe y que la Ale. Y pues no va a haber güeras, señoras y señores, que porque la Fe, a menos de que de pronto pues sí se ponga al tiro y a ensayar, porque dicen que pues como que no trae muy buena condición. Y entonces pues dijeron, a ver, yo así no trabajo, pero puede ser que en un futuro cercano pues se ponga al tiro la Fe y diga, no, pues sí tengo que estar a la altura y me esperaba un buen tour y pues vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, pues eso fue lo que dijo don Enrique Guzmán, de que pues no le estará gustando mucho a Fe que pues se le haya salido el gas a don Enrique, ¿no? Pero bueno, pues decir una verdad, ahora sí que a veces las verdades duelen. Salgan y entren. Ah, aquellos que dicen que no escuchan, Paulita, sí, salgan y entren. A veces pasa, pero si los demás sí me escuchan, quiere decir que no es el streaming de nosotros, sino que más bien a veces pues hay fallas del internet de otros lados, pero yo creo que los demás sí me escuchan bien. Sí me escuchan bien, chiquillos. Yo sí escucho. Ok, María José, gracias. Paola, listo. Ah, qué bueno. Pues qué bueno que ya me estás escuchando. Entonces, respecto a este tema de Alejandra Guzmán y Fe, pues esa es la aparente verdad del truene de este tour que pues todavía ni comenzaba.
¡Qué tremendo impacto! Y oigan, pues ya por fin salieron las fotos oficiales. Las fotos oficiales, ya salió una revista que tuvo la exclusiva de las fotografías de Maite Perroni embarazada. Por cuestiones de derechos, pues solamente les puedo poner la portada. Miren qué hermosa se ve. Verdaderamente me encantó esta foto. Y vean nada más, pues el brillo de los ojos. Ahora sí que la gente no puede ocultar cuando está, como dicen, en estado de bienaventuranza, ¿no? Porque miren la cara tan hermosa y los ojos tan bonitos, cómo le brillan a doña Maite Perroni, y se ve que está feliz. Y pues esa es una panza ya de 7 meses, yo creo, ¿no? O sea que ya estamos como a 2 mesecitos de que dé a luz y que luego se empiece al tiro a ensayar con los RBDs, que por cierto, pues no paran de ampliar las fechas, porque híjole, cómo hubo reclamadero de todos los países. Todos los países empezaron a hacer que sus banderas y escribían RBD, que te queremos aquí en nuestro país, y ponían sus banderas, y que si Perú y que si Chile, un reclamadero espantoso. Y luego en estos días, pues, Karol G, que anunció, ya ven que es bien fan de Anaí, y que anunció que pues RBD sí va a su país. Entonces, bueno, pues para todos los países que están bien inquietos y diciendo, es que ¿por qué no nos contemplaron en la gira? Luego Brasil reclamaba que ¿cómo que nada más 2 fechas? Pues ya verán cómo poco a poco se irán sumando países y se irán sumando muchos para que los puedan ver, pues, la más gente posible en este reencuentro de RBD, que como ha causado sensación, de veras, ¿eh? Yo nomás pienso en el billete que se van a meter todos, y digo, Poncho Herrera, pues, yo creo que es mucho el amor que le tiene al cine y a lo que está haciendo, y a lo mejor mucha aversión a lo que hizo ahí en RBD, como para haberse perdido del billetazo que se van a meter todos los RBDs. Y que yo se los prometo, que va a llegar un momento que Poncho Herrera va a ver y va a decir, ¡ay, mis ahorros, mi dinero! Yo creo, oigan, imagínense, pues ahora sí que yo creo que con esta girita, pues después de eso ya van a poder vivir de sus rentas, ¿no? Rascándose ahora sí el ombligo a gusto, ¿no? Y aceptando ya proyectos, pues, que lo gocen y que lo disfruten. Yo digo. Pero bueno, fíjense que hay un juicio pendiente, les voy a contar. Resulta ser que don Ángel del Villar, un empresario de allá, de Estados Unidos, de Los Ángeles, que era dueño de una disquera que se llamaba Del Records, a la cual estaban muchos cantantes famosos, entre ellos Gerardo Ortiz. Bueno, pues esta disquera estuvo bajo investigación y resulta ser que pues hay un juicio pendiente que se va a llevar a cabo, creo que es el 20 o 23 de octubre. Este es el señor Ángel del Villar, que por cierto fue novio de Chiquis, que por cierto, cuando aún vivía Jenny Rivera, no sé si se acuerden, que se echaron su pimponazo ahí de habladas y de cosas, porque pues Jenny Rivera no estaba nada contenta con que su hija Chiquis anduviera con este señor, porque pues ya tenía fama, la verdad. Y era una persona, pues bien sabía Jenny Rivera, ¿no? Que no andaba en buenos pasos. Y es un señor, pues, de mucho carácter, la verdad. Entonces, aquel entonces, pues, andaba Chiquis con él y parece que, pues, tenían sus roces y no se hablaba con su mamá por el capricho de andar con este señor. Y este señor le echó varias contestadas a la Jenny y total, pues, fue un escandalazo en aquel tiempo. Ya pasaron los años y todo, y les digo que entonces se puso bajo investigación porque resulta que encontraron videos, WhatsApps, cosas que se habían grabado dentro de las oficinas, y que hay varios testigos que aseguran que este señor recibía dinero
de un cártel, del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de uno de los hombres de los pues que manejan este cártel y que recibía dinero de ellos para lavarlos en los conciertos. Entonces, pues que ya está como que muy, muy, ¿cómo podemos decir? Muy comprometido ya con toda esta información. Y les digo, el juicio se va a llevar a cabo en octubre, pero según la periodista que está dando a conocer todo esto, resulta que van a llamar a declarar al mismísimo Gerardo Ortiz. Cosa que, bueno, pues imagínense, no lo ha de tener nada contento y ha de estar, pues, un poco nervioso porque, pues, en Estados Unidos no es de que voy, llego, me siento y digo lo que se me ocurre, ¿eh? O echo un choro, porque ahí, si checan que dices una mentira, te va peor, ¿no? Ahí no puedes, ahora sí que jurar en vano. Y pues el Gerardo Ortiz va a tener que declarar en este asunto, aparte de otros 4 testigos que trabajaron ahí en Del Records, porque parece ser que hubo un infiltrado, pues del FBI o de la DEA. Y ahí es, así es como se dieron cuenta de que este señor pues tenía este tipo de manejos, presuntamente, porque les digo, todavía no se lleva a cabo el juicio. Así que bueno, pues a ver cómo se ponen las cosas. Pero, híjole, pues, otro escándalo más en el mundo grupero, porque se sabe, estos muchachos, ahora sí que miren, también vi a Alfredo Olivas hacer un en vivo que le echaba la bronca a la prensa, ¿no? Como siempre, nosotros tenemos la culpa de todo. Y entonces dice que ahora que pasó esto de que secuestraron a parte de su equipo, que todo está bien, que no pasa nada, pero que echaron mala información, que salió mala información, que porque él no tuvo nada que ver, él no estuvo implicado en ese supuesto secuestro, que nada más fue su equipo, y que ven por qué yo no doy entrevistas, porque los medios tergiversan todo. No, bueno, es que si diera entrevistas, así como está hablando a las redes sociales, pues entonces nos quedaría claro a todos qué fue exactamente lo que sucedió. Pero parece que le dio muchas vueltas a la información y entonces después hace otro video donde dice, ay, creo que me alargué un poquito y no fui como al grano. Bueno, el grano es que estamos bien, no pasó a mayores, pero yo no estuve involucrado, yo mírenme, estoy perfectamente, pero pues aprovecho para echarnos nuestras flores a la prensa. Y sí, es un muchacho que desde hace mucho dice, ven por qué no doy entrevistas, desde hace mucho que muchos medios, pues lo buscamos y queremos entrevista con él y pues nomás no. Incluso la gente que lo maneja, pues mandó así como un comunicado de por qué no hablan de sus sold outs, por qué no hablan de cómo llenan los conciertos y nada más nos buscan para este tipo de, pues de escándalos. Bueno, se les busca siempre para todo, la verdad, y deberían de agradecer que la prensa esté al pendiente de lo que hacen y de lo que no hacen, de lo que pasa con ellos, de que hablen de ellos, porque así es como la gente pues está al pendiente y escucha esos nombres y entonces se le antoja ir a un concierto. Como hemos hablado muchas veces, es un círculo donde la prensa y el artista bailan juntos en pro de los dos, de tener promoción y de tener pues nosotros también información que dar a la gente. Entonces hay que aguantar vara, hay que aguantar vara. Miren, ahí tienen a Julián. Julián es un tipazo con la prensa. Cada cosa que hace, va y invita y da conferencia. Cuando enfrentó el escándalo de que estaba de los más buscados y todo eso, miren, no cayó nada. Él decía todo de una manera súper transparente. Seguía teniendo conciertos, seguíamos cubriendo sus conciertos. Entonces, pues hay que aprender de ciertos personajes a que nosotros estamos en un bailecito con ellos, de pronto para adelante, de pronto para atrás, de pronto para un lado, de pronto ya no quiero bailar, de pronto sí, pero entonces, pues nosotros nos debemos a ellos y ellos a nosotros. No sé ustedes qué opinan, chicos. Siguen aquí peleándose por el ponchote, ay, qué bárbaros, oigan, no sé de pronto cuál es la controversia, pero dice, la van a volver a cagar, dice Carlos Román. Bonito tu comentario, Carlos Román, pero fíjate,
¿A poco tú no la cagas? Y no fue una cagada, ¿eh? Fue una broma, pero pues, no entiendo ese afán de la van a volver a cagar. Y Ponchote, Carlos Ramón, quítele la corona a Carlos Ramón. Fuera corona para Carlos Ramón el día de hoy. Entonces, pues el canal de Vero Gallardo borraron mis comentarios por querer sacar del closet a Bibol. Ay, Dios. ¿Y tú por qué quieres sacar del closet a nadie? ¡Xcariot! ¡Xcariot! Siempre me toca leer tus comentarios. ¿Qué traes dentro de tu corazón? Pues, ¿qué te importa con quién ando o no ando? ¿Con quién se acuesta la señora? A ver, ¿a quién le importa? La verdad. Yo no sé cuál es tu. Dice, hola, Cuato, Chabelo. Novela, no, Nora Vergara Almeida. Así es, aprendí a ignorar el hate y se siente maravilloso. Carlos Alberto ya no sale. Carlos Alberto lo vamos a tener mañana. Mañana viene al programa. Es que habíamos quedado de estar un día a la semana y él está haciendo ajustes a su canal para poder volver con sus bohemias y sus cosas. Dice, nada me meto en lo personal con Poncho, es su trato. Bueno, pues ahorita le preguntamos todas esas cosas que está diciendo porque no sé cuál es la ardidez de mucha gente, cosas que no entiendo yo. Silvio Martínez, gracias por apoyar con tu bonito like. Voy llegando, dice Antonio. Besitos, Antonio. Gracias por saludar. Ya llegué y soporte. Pero la señora que se hace llamar Chamonix de Ángel del Villar no dice nada de sus amigos. Pues sí, a veces pasa. O no te pasa a ti, no te pasa a ti que llega la comadre a echar un chisme a lo mejor de tu hermana o de tu prima o de alguien cercano que quieres mucho, pues no vas a ir a andar a repetir, lo mejor calladito dices, no, pues es mi cuate, lo quiero, ¿no? No, no quisiera yo que estuviera en este tipo de cosas. Yo creo, yo pienso, hay que entender a todas las personas, ¿no? El chiste es que, mira, Chamonix es una pistola para tener información y es muy certera en dar a veces muchas primicias. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo todos damos entretenimiento. Hay que aplaudir y agradecer a la gente que toma su tiempo para dar entretenimiento a los demás. Y corona, sí, corona para mi Noemicita Díaz. Está mandando su super sticker. Gracias, Noemicita Díaz, gracias. Blanca Zapata, me gustan tus programas. Mucha Cepeda, perdona, ya estoy medio cegatona. Dice Nora, ¿puedes? Maricele, ¿puedes dar clases de ortografía al que anda por ahí? Ya se andan peleando. Hola Inés, ¿habrá dinámica hoy? ¿De qué dinámica? Habrá debate, habrá debate. Yo creo que no es indispensable la relación del artista con la prensa, o se vale que sea como el artista lo quiera manejar, así como lo dijo Mario Manjarres en tu entrevista. Sí es necesaria, porque a los artistas que mejor les va son a los que saben llevar una buena relación con la prensa, porque la prensa le dan ganas entonces de decir en todo lo que andas, de promover tus cosas, de presentar tus discos, como yo ahora que dentro de nada voy a presentar esto que, bueno, voy a hablarles de esta novela que está presentando Juan Osorio. Bueno, vámonos a la siguiente información porque luego no estoy entendiendo mucho esto del chat, del wiri wiri, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a seguir. Fíjense que encontré un video que me preocupó mucho, me rompió el corazón. Porque se trata de una que fue compañera mía en Primer Impacto y una excelente persona y una hermosa compañera y hermosa por fuera también, nuestra querida Bárbara Bermudo, que de pronto veo un video que les digo me partió el corazón porque pues la está pasando muy mal. Y corre video y ahorita comentamos. Bueno, estoy grabando este mensaje con la intención de que pueda ayudar a otras mujeres. Aún no me hago la explantación, pero espero que una vez
me remuevan mis implantes mamarios, yo pueda decir que me siento un poco mejor de salud. Y creo que he tocado fondo con el tema de mi salud, confiando en que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo, yo pueda volver a recobrar mi salud. Y este mensaje para aquellas mujeres, y respeto a aquellas que tomaron la decisión como la tomé yo hace muchos años atrás, de considerar y entender que el breast implant illness, la enfermedad de los implantes mamarios, sí es real. Yo llevo 17 años con mis implantes, porque como estuve embarazada de mi hija mía y después Camila, casi una detrás de la otra, no me enfoqué en obviamente cambiarme los senos, que se supone que lo hagas cada 10 años. Empezaron mis síntomas, yo diría de los 150 que dicen que generan los implantes mamarios que están llenos de material tóxico. Yo puedo decir que tengo aproximadamente 70 de esos síntomas. Y ha sido una tortura los últimos 3 años, 4 años, sin saber absolutamente nada de lo que me pasa en mi cuerpo, viendo a diferentes doctores sin entender exactamente qué es lo que me pasa. Cuando uno es mamá, obviamente la salud se vuelve una prioridad, y sin saber lo que me estaba pasando, muchas mujeres me hablaron sobre el breast illness implant, el breast implant illness, el BII o el síndrome de Asia, como lo llaman. Así que esto es un llamado. Yo espero que yo pueda dar testimonio de que una vez mis implantes están fuera, me sienta mejor. Me sienta mejor. Y la intención de este video no es generar pena, todo lo contrario. Pero ya cuando uno llega a un límite, a un cierto punto de desesperación, y si esto pudiera ayudar a otra persona que a lo mejor está pasando por lo mismo, pues creo que es importante mandar el mensaje. Si me pongo a hablar de los síntomas, creo que no terminaría. Quizás me tomaría un minuto más para mencionarlos todos. Y a lo mejor hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo, que no saben lo que sienten, que no saben por qué sienten todos esos síntomas, que a veces lo que quieres es arrancarte la piel. Pues yo te digo, mujer, que consideres que a lo mejor son los implantes mamarios. Habla con tu médico, habla con mujeres que quizás se han explantado por el mismo tema. Yo me voy a explantar y sería irresponsable de mi parte, ya siendo mamá de 3 niñas grandes, quiero verlas crecer, volverme a poner implantes de seno. So, híjole, qué duro escucharla. Y no es la primera famosa que habla de esto, de quitarse los senos, y no es la primera persona que dice que esto resulta a la larga muy dañino. Ella, quiero que sepan, a Bárbara Bermudo ya se sometió a esta cirugía para remover los implantes, pero miren qué mal estaba pasando. O sea, ella dice, llevaba 4 años de vivir esta pesadilla con 70 de los 150 síntomas que se supone que tiene esta enfermedad, que se deriva de los metales y todas las cosas que traen dentro estos implantes mamarios, y que por tener a las hijas no se los sacó a tiempo. Entonces, bueno, yo les prometo que voy a tratar de localizar a Bárbara Bermudo, a ver si la podemos tener para el día de mañana, pero mi solidaridad y mi abrazo fraternal, y porque es una querida por mí, para que esté bien y para que pase este trago amargo. Pero miren, qué importante es que ella esté dando este testimonio,
para que se la piensen, chavas, para que se la piensen, porque ahorita, desgraciadamente, ya hay chavitas de 15 años que ya se están poniendo y ya se quieren operar y todo, y no se dan cuenta que esto les puede traer graves consecuencias en el futuro. Y pues ahí está, qué bueno que está dando su testimonio y qué bueno que está apareciendo con esa sinceridad tan grande en la que pues nos damos cuenta de lo grave que es o que te puede llevar a pues deteriorar tu salud tremenda. Entonces, bueno, pues les digo, voy a tratar de tener mañana a Bárbara Bermudo aquí invitada en el show, perdón, en el Chisme Time. Y pues nada, bueno, pues ahora sí tenemos a nuestro invitadazo, mi querido amigo Ponchote, que va creciendo impresionantemente, que va muy bien en su canal, que me encantan sus análisis, y te doy la bienvenida, mi querido, al Chisme Time. ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien, mi querida Inés, ya sabes, como siempre, es un gusto enorme estar contigo. Y mira quién habla, que cada vez crece más, gente por todos lados, entrevistas buenísimas. Qué gusto me da, neta, ver que a la gente que es buena y que le va bien. Así es. No, bueno, pues lo que pasa es que cuando uno hace las cosas de corazón, cuando haces las cosas que te gustan, miren, ahí está su canal, por si no lo siguen, que le echen un ojo y una seguida. Pero bueno, aquí ya la gente de casa te conoce toda, porque pues siempre hemos sido canales hermanos. Claro. Y pues comentamos cosas similares y todo. Y yo te invité porque desde ayer está esta controversia, mi querido Poncho, acerca de todo lo que sucedió con Yuridia, con Ventaneando, todo lo que se derivó, que hubo muchas voces que surgieron para decir que ellos habían tenido un trato similar, para decir que no nada más Ventaneando, que habían sido muchos espacios de televisión o muchos espacios de las redes en los que los famosos recibían hate por su físico o por su forma de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, había gente que me decía, a ver, es que Poncho es un vendido, nunca puede hablar mal de los de TV Azteca, y como diciendo que no, teníamos que seguir todos una misma línea de tírenle a Ventaneando. Yo sí dije, mi querido Poncho, y voy a esta pregunta, yo sí dije, miren, en un momento dado, todos hemos dicho cosas, porque la crítica es eso, nuestros canales son de crítica, de decir lo que observamos, y en un momento dado sí llegamos a decir, híjole, qué bárbara, cómo se puso, ¿no? Ay, Luis Miguel, ya no está gordo, ya sí está gordo, está cachetón, ay, se ve viejo, está como envejece. O sea, todos hemos caído en eso, pero yo, mi personal punto de vista es que Ventaneando sí se ha caracterizado por hacerle bullying a ciertas personas que a lo mejor no son del agrado de o Pati Chapoy o de los demás conductores. ¿Qué piensas, Pocho? Mira, es un tema muy importante porque de alguna forma a nosotros nos ha tocado vivirlo del otro lado también. O sea, a ti y a mí nos tocó vivirlo en algún momento del otro lado. Y eso te ayuda a ver, a tener una perspectiva un poco más clara. Yo creo que lo único que en realidad no se vale es que todos nos demos baños de que somos impolutos, que nunca hemos hecho nada en la vida y que si están señalando a una persona, todos nos vayamos a señalarla cuando hemos hecho exactamente lo mismo. No me refiero a campañas, que estoy de acuerdo también, no me refiero a campañas enormes de linchamiento ni nada por el estilo, pero sí hacer comentarios sobre el físico de una persona, sobre si engordan, si enflacan, si está bien, si va mal. Todos lo hemos hecho porque es parte de algo que estamos trabajando todos y que vamos a estar aprendiendo. Y yo al menos me sentía muy, muy poco cómodo tomando el papel de ¡ay! ¿Por qué hacen las cosas tan mal? ¿Y por qué hacen eso? Y yo intenté dar una postura muy, muy, muy intermedia donde siempre dije que Azteca hizo mal. Y expliqué la situación de Yuridia, un poco lo que pasaba, de dónde venía, cuál era la situación, cómo no era necesariamente Ventaneando lo que le hizo mal, sino su hermana, su embarazo. Era una situación un poco compleja. Pasa mucho que en un mundo tan polarizado, donde la gente únicamente ve o blanco o negro, cuando intenta ser objetivo y buscar un punto no blanco, no negro, la gente que ve blanco o negro nada más y que no tiene la capacidad de poder ver diferentes matices de gris en el medio es, eres un vendido, o haces esto bien, o haces esto mal, y ¿por qué haces esto? Porque no soy yo blanco o negro. Creo que blanco y negro, cualquier extremo es completamente malo y polarizar también está completamente mal. Te digo que ya hay veces que dices, como dicen, ¿para qué haces explicaciones si tus amigos no te las piden y tus enemigos no te la creen?
Acabamos Eso de... es lo que, eso es lo que hemos comentado mucho. Cuando nos sucedió lo que nos sucedió Claro. con una broma que hicimos nosotros, por más explicaciones que dimos, yo hice cualquier cantidad de, me disculpé, dije, es que era esto, dije el contexto, todo. De cualquier manera, el que tiene en la mente que no te va a aceptar cualquier explicación, el que tiene en la mente, no, fue crítica, no, eres racista, no le vas a hacer cambiar jamás, ¿no? Mira, jamás en la vida la va a hacer cambiar, porque simplemente ya tienen un punto de vista. Y como dice el libro de linchamientos digitales que hice la reseña, nunca va a ser suficiente la disculpa de la persona. Y las personas que están linchando nunca van a quedar completamente contentas. Entonces, lo único que yo digo es, uno únicamente puede hacerse responsable de lo que uno dice, hace, siente y de la intención con la que lo hizo. Y no puedes nunca en tu vida darle el control de tus emociones a alguien. Que lo que esa persona o esas personas, muchas personas, y lo platicamos tú y yo muchas veces, es lo que esas personas hagan o digan sobre ti no te puede influenciar. Yo, como siempre digo, para mí lo único importante es tener la conciencia tranquila. Un día antes había hablado de cómo TV Azteca acabó con Yair, porque acabó con Yair lo de la disquera, que le dijeron que era una disquera y luego quedó endeudado. Ayer hizo un programa de todos los académicos, de lo mal que la pasaban en la academia. De eso, de cómo estaban sufriendo, de cómo los amarraban con los contratos. Yo siempre he dicho que estoy muy agradecido con el equipo de Ventaneando, pero también te puedo decir que el equipo de Ventaneando no está muy contento conmigo, porque yo varias veces he manejado mi postura, como cuando dijeron que Verónica Castro era intocable, yo dije, no hay ninguna persona intocable. Se tiene que hablar de cualquier persona y siento que cometí un error. Cuando la señora Patti Chapoy dijo, ay, Toño Berumen tan bueno, yo dije, no, señora, está equivocada, no es ninguna buena persona, cualquiera que estamos en el medio, hemos escuchado de menos 10 historias al respecto. ¿A qué voy con esto? El hecho de que sea yo agradecido con Ventaneando, en especial que se han portado bien conmigo en el sentido del apoyo a las obras que he tenido, no significa que yo no vaya a ser objetivo. Y tampoco significa que yo me vaya a sumar a una campaña de linchamiento en la que considero que el 90% de los que la están haciendo están perdiendo su credibilidad, porque te digo, yo no puedo hacerme el ofendido porque le dije, nomás por lo que nos pasó, Inés. Yo no puedo decir, ay, ¿por qué le dijo gorda? Lo he dicho muchas veces y por supuesto que he cometido mil errores y seguramente los voy a seguir cometiendo. Y creo que lo mejor que hicimos tú y yo, sin ponernos de acuerdo, es la riegas, pides una disculpa inmediatamente, una disculpa honesta de corazón y quien la quiera tomar, bueno, y quien no también, Y porque a te otra digo, cosa mariposa, no te vas claro. a clavar ahí queriendo todos los días convencer a alguien. No, No. miren, no soy tan mala, ¿no? No, no hay forma. O sea, digo, no hay forma. Uno solamente puede hacerse responsable de lo que uno dijo. Lo que ya cada quien quiera creer es problema de cada quien y ya. O sea, te digo, lo único importante con uno es tener tu conciencia tranquila. Yo me sentiría, mira, yo si hay algo que procuro siempre es cuidar mucho mi credibilidad y que en un futuro no digan, Poncho mintió, Poncho digo esto, o que yo diga, ay, ¿por qué hizo eso Pati Chapoy o cualquier otra persona y que luego salgan 500 videos míos? Hablando, porque lo he hecho. Prefiero decir, sí, soy un pecador y seguramente voy a seguir pecando y la voy a seguir regando y prometo hacer lo mejor posible por cambiar. Claro, y todos, a todos les va a pasar, los que están en los medios de comunicación, ya pasó con Gustavo Adolfo, que, ay, no, qué bárbaros, y le sacaron dos, tres videos donde él estaba destrozando a alguien. Y pueden sacar uno diario de él y de varias personas o de todos. O sea, por ejemplo, digo, la gente a veces habla y ni siquiera sabe. A mí me da mucha risa que te digo. Tengo el programa todos los días, a veces a las 4 y a las 11. Tengo de historia en historia. El 1 de marzo estreno una obra de teatro. Estoy en postproducción de una serie. Y van 2 veces que rechazo trabajar en TV Azteca en menos de 6 meses. Para que luego digan, ay, es que seguramente quiere quedar bien con TV Azteca y por eso lo hace. No. Dices, bueno, ¿qué te digo? Ya mejor me muero de la risa. Dios bendiga tu Mira, inocencia. aquí Moré dice, tú sí, Ponchote, porque no eres imparcial y reseñas el libro de Gloria Trevi. No, ¿por qué no eres imparcial y reseñas el libro de Gloria Trevi? Sí lo reseñó. Todos. No, que muy defensor de Aline, Karina y de la Icaza y su libro de amor a Sergio Andrade. Sí, mira, es lo que te digo. La gente luego habla y realmente te das cuenta que hablan porque tienen boca. En el libro de Claudia de Icaza, que es uno de los programas que más trabajo y que más orgulloso estoy, yo y Boris enfrentamos a Claudia y le dijimos, no estamos de acuerdo con lo que hiciste. Creemos que es diferente. Y Claudia, que la verdad siempre se lo va a aplaudir, Claudia dijo, Poncho, di lo que tengas que decirme, no te miras.
Quiero verdad, quiero saber. Y ese es uno de los programas que más me han gustado porque justamente le dije, creo que no estoy de acuerdo en lo que está diciendo, y se hizo la reseña no solamente de ese, de todos los libros que tienen que ver con esta situación, y tienen más de 200,000 vistas, están teniendo muchísimo éxito, y sí, afortunadamente tengo contacto con todas las personas involucradas en ese caso de forma muy cercana, por lo cual sé que la información que tengo es de primer nivel, y estoy muy preocupado por, como les he dicho, este asunto no es un chisme de farándula, es un asunto de trata de personas que debe tomarse con esa seriedad y dar información de calidad. Entonces también, tú sabes que hay personalidades, yo siempre he dicho, tengo un humor muy negro y soy muy carrilla, pero mi programa no es de estar fregando personas, yo no hago eso, jamás en la vida, procuro dar investigación, análisis, reseñas de libros, conseguir datos, le hablo a la abogada, a la psicóloga, que yo sé que tú también lo haces, por eso me gusta mucho tu programa, porque eres una persona que se preocupa por dar información de calidad. Entonces sí, la gente muchas veces está muy enojada, muy molesta, y lo que quieren es que uno se sume a estas hordas de linchamiento. Sí, que fuéramos así como en bloque todos, ¿no? Vámonos en contra de alguien. Claro, y te digo, mucha gente ni siquiera defendía a Yuridia. Ventaneando seguramente a lo largo de este tiempo se ha hecho de muchos enemigos, y aquí dieron la oportunidad de que mucha gente se fueran con todo contra ellos. Pero te digo, muchas veces cuando uno señala, también no te das cuenta que tú también te estás señalando a ti o te estás poniendo también sobre la luz pública y que te pueden salir cosas. Te digo, yo simplemente dije, no hay forma de que yo pueda decir, ay, ¿por qué están haciendo esto mal? Si yo lo he hecho y lo asumo. Te digo, yo, ya viste mi video, tú me conoces, me encanta burlarme de mí todo el tiempo también, me la paso bromeando. Y a veces pienso que como me burlo de mí y yo no me enojo, también puedo burlarme de la gente y que la gente no se va a burlar. La gente más cercana a mí sabe que yo me la paso fregando y echando carreta, y es mi forma de decirle a la gente que la quiero además. Ahora, que sí es un hecho es que hemos visto paulatinamente cómo Patty, sobre todo, pues se agarra de su puerquito a alguien y los acaban y los destrozan. O sea, lo cual me hace pensar, porque yo sí dije, a mí se me hicieron unas disculpas obligadas, dado lo que sucedió con lo del gobierno, que les hizo pues el señalamiento y la recomendación, y eso de decir, bueno, pues trataremos de que en el futuro, pero trataremos, porque nosotros somos críticos. Ahí es donde le doy la razón. ¿En qué línea tan delgada tenemos que estar fluctuando para ser críticos, pero no meternos para que no se sienta la persona que estamos criticando? ¿Hasta dónde es crítica y hasta dónde es bullying, Poncho? Pero fíjate, por ejemplo, algo que es bien importante ahorita con lo que estás mencionando es, siempre en una discusión entre dos o más personas, alguien tiene que parar. Alguien tiene que parar porque si no empieza a escalar a unos niveles impresionantes, y siento que eso estaba escalando a ese punto. Cuando veo que dan las disculpas, que evidentemente se ve que eran parte de una decisión de empresa, no necesariamente a título personal, es clarísimo que se ve. Yo aplaudí, y de hecho la misma Patty le puso me gusta y demás, aplaudí que hubieran pedido una disculpa, porque era, ok, ya hicieron lo correcto. Les costó trabajo, lo hicieron. Y ya fue, Yuridia dijo lo que tenía que decir, que tenía todo su derecho de haberlo dicho. Ventaneando también dijo, te voy a decir una cosa, y mira que yo quiero mucho ambas partes, en verdad. Con Yuridia, es una persona a la que quiero mucho. También entiendo que como empresa, lidiar con una persona como Yuridia era casi imposible. Está cañón, sí, todos claro. Los compañeros coinciden en que es una persona muy difícil, cero relación con la prensa, lo ha dicho ella, no quiere tener nada que ver, a veces no está ni de humor para los fans, sí es una persona muy difícil, pero creo que no se merecía ese trato desde antes de que saliera de la academia, ya la habían agarrado de, ¿sabes? Mira, Inés, lo que tenemos que aprender es que nadie se merece ese trato, absolutamente nadie. Y muchas veces cuando uno empieza a señalar ese trato, te conviertes en lo mismo que estás criticando. Porque todas esas personas que empiezan a señalarle, tú hiciste bullying, pues como tú lo viviste. ¿En qué se convirtieron todas esas personas que te decían, por qué le dijiste feo? ¿Y cuántos insultos te decían y cuántas cosas pasaban? No, pues era el triple de insultos, ¿no? El triple, entonces... O sea, yo ya era la más horrenda, yo ya era racista, clasista y quién sabe qué tantas cosas más. Y dices, claro. Todo eso... Entonces, ¿en qué se convierte uno cuando empiezas a criticar? Creo que te conviertes en algo peor de lo que estás criticando. Y creo que ahí debemos ser muy autocríticos con eso. Ahora, todo lo que te pasa en la vida te ayuda a aprender. Yo con esa situación que nos pasó a ti y a mí, aprendí eso.
aprendí que tan está mal cometer un error, tan está mal como ponerte a juzgar y a aventar. Obviamente es importante hacer una investigación, hablar con datos. Si me platicas de Sergio Andrade, ahí no va a tener ningún tipo de misericordia porque acabó con la vida de las personas y de una forma impresionante. Si me preguntas de Toño Berume, no va a tener ningún tipo. Si me preguntas de Luis de Llano, no va a tener ningún tipo. De tantas personas que te digo, ya, te digo, hablé el programa de la academia donde dije todo lo que les hacían. Hablé todo lo que le hicieron allá ahí. Y me la he pasado hablando por la gente de, ¿quedas bien con Azteca? Dice, pues bueno, es que si no has visto todo lo que he dicho y únicamente escuchaste el comentario de una o dos personas, y después pasa eso, ¿a poco no te pasa? Sí. Que ya después, no, nadie digas escucha. Lo que digas, tú ya sí tienes una línea de algo, ¿no? Pero empiezan a inventar, después dicen, es que tú dijiste, yo no dije nada en la vida, o tú, y que porque tú metiste, que porque, o sea, todo el mundo, la gente que quiere buscar pleito, uno tendría que ser muy tonto para seguirle la corriente. Porque la neta es lo único que quieren y es lo que quieren buscar. Quieren desestabilizarte, quieren que te desvíes. Y uno tiene que seguir trabajando, que es lo único importante. Digo, y tú y yo lo platicamos y es lo que está pasando. ¿Qué hace uno? Trabajas, te enfocas, haces las cosas bien y esperas el resultado. Y además que aquí Maricel tiene razón. La gente a veces tiene corta memoria y se le olvida cómo a veces has apoyado, echado la mano a la gente y no y por un detalle ya te volviste el mataperros. Dice Maricel, Ponchote ha criticado muchas veces a los de Ventaneando. Los de memoria corta ya se les olvidó cómo apoyó a Gigi con lo de Vero, por favor. O sea, los dos estuvimos apoyando la investigación que hacía Jorge. Claro. Pidiendo que hiciera esa investigación. No tanto fue que, ay, vamos a apoyar a Jorge por apoyar a Jorge. Estábamos como en la misma línea de ver que una persona, una celebridad, estuviera metida en una cosa tan penosa. Y, oye, pero, a ver, dice aquí, lo malo de criticar el físico de los demás, haces acreedora que los demás vean tus defectos y los critiquen. Claro. Es lo mismo, te digo, lo que tú avientas regresa. Ahorita que estabas mencionando lo de Gigi, Verónica Castro, no es que uno estuviera a favor de uno o de otro, uno está a favor de la justicia y la verdad, y uno tiene que tomar una postura según tu investigación y los datos que tienen. Entonces te digo, yo dije, cuando dijeron, es que Verónica Castro es intocable, yo dije abiertamente, dije, no, Ventaneando están equivocados, nadie es intocable. Y defendí 100% porque la información que teníamos, y tú lo sabes, nos ayudaban a decir, este es el lado que es bueno apoyar, porque había datos al respecto, había información en la que no estábamos de acuerdo, y es lo que te digo. Entonces, la gente empieza a repetir una cosa y no saben y escucha nada más, y a veces la gente, y es verdad, porque a uno le cuesta trabajo pensarlo, pero así es, la gente nomás jode porque es lo único que sabe hacer, o porque son profesionales en joder, o porque les encanta andar metiendo. Vemos lo que escriben, pero no se ven, no, en realidad no están dando la cara, entonces es bien fácil. Pero mira aquí, Nora Venegas te dice, Ponchote, dime si te vendes caro, yo te compro. Oye, también eso me decían con Nicole Chávez, que si Julio César Chávez me pagó y quisiera yo millonario, dije yo, pues sí. O sea, ya voy a decir que sí, porque neta, como dices, que cada quien crea lo que quiera. A mí me pasó que yo recibí la información física de esa demanda, de cómo la familia de Nicole había perdonado a esta señorita que estaba hablando, que después borró sus videos y demás, y yo únicamente defendí esa situación. Yo no conocía ni a Nicole, ni a la familia, no los conocía. Me iba a ir a Europa, tuve 10 días antes trabajando como loco, estuve en Europa y regresaba ahí. ¿Ya habían sacado a Nicole? ¿Por qué no hablas de Nicole y por qué no dices todo lo malo que hizo? Porque no la vi, porque no estaba aquí. Sí. ¿Pero por qué no hablas de Nicole y eres un...? ¿Por qué quieren que hable mal de una persona que no vi lo que estaba haciendo? ¿La estás protegiendo? Seguramente está... Ok, sí, me está pagando, con eso me fui a Europa y me la pasé increíble. Muchas gracias, ya. Más fácil. No hay forma de convencer a la gente de lo que piensa. Entonces, pues bueno, cada quien que se haga responsable y uno tiene que aprender a... Una, te digo, lo sabemos, Inés. Tenemos que aprender a no engancharnos, porque también tenemos que entender que hay mucha gente que lo único que quiere es que nos peleemos. A Inés y a mí, muchísima gente intentó hacer que nos peleáramos. Y todos contra todos. Ocho dijo esto de ti, no sé qué, con él sí hablaron, sí, pero contigo no. Entonces a ti, tú eres la que no. X, pero a ver, como tú aguantas vara, sí, te claro, voy a leer algunas cosas, porque yo sé que tú estás acostumbrado. Lo que te, quieran, lo no que quieran. Inés, no te pican, y también a ti, cualquier tema y cualquier cosa la quieran hablar, yo no tengo ningún problema porque no tengo nada que esconder.
Dice, Poncho se las da del paladín de la verdad absoluta. A veces cae mal y eso al principio me caía bien y ahora ya cae gordo. No soy vendido como él. ¿Ves? ¿Está bien? Digas lo que digas. Es que es lo que te digo. Está bien, es tu punto de vista y tiene que ver con tu cerebro. No sé qué tan chido esté tu cerebro, pero tiene que ver con tu cerebro, no con el mío. Entonces, ¿está bien? Rosy Rivas, yo no creo que se vendió. Simplemente él ve cómo comenta. Depende qué le conviene y qué no. Y ni siquiera es que me conviene, qué creo yo que es congruente y qué no, o qué está de acuerdo a mis valores que no son los de todo mundo. Hay valores que yo tengo que seguramente otras personas no tienen. Y te digo, una persona me decía, es que ¿por qué eres tan tibio y por qué no tiras? ¿Por qué voy a tirar si no tengo ninguna razón para tirar? O a veces ni siquiera tengo la información necesaria para saber. Cuando tengo la información necesaria me voy con todo. Pero cuando no, o sea, no manches. Yo no soy una persona que está aquí para acabar con todo el mundo con los programas. Se está raspando mucho el chaleco con el. Ajá. Gracias, ahí está. Dice Turquesa Petit. O como cuando Poncho habla horrible de la chiquis llamándola tamal mal amarrado. Nunca la llamé tamal amarrado. Nunca, porque esa palabra no la uso yo. Pero sí he criticado a la chiquis Rivera y por eso digo que he hablado mal de personas y que no tengo la autoridad moral para criticar a nadie más. Claro, que todos hemos caído en la crítica del físico al final de cuentas, ¿no? Por eso no hay que rasgarnos las vestiduras. Y por eso no van a ver ningún video mío diciendo, ay, ¿por qué hablan mal? Porque yo también lo he hecho. Entonces no voy a tener el cinismo de sentarme a criticar algo que yo hago. No soy así, no son mis valores. Dice, no porque todos hagan lo mismo quiere decir que está bien. Exactamente. O sea, hay que tener personalidad para defender tu punto de vista, aunque no siempre sea lo que sigue la corriente. A veces no seguir la corriente hace la diferencia. Nadie tiene la verdad absoluta ni somos monedita de oro para caerle a nadie, dice Elvira García. Exactamente. No. Y qué flojera caerle bien a todo mundo. Algo estaría haciendo mal. Dice, hablamos porque sabemos analizar, Poncho. Exacto, o sea, es lo que les digo. Yo siempre los he invitado a la gente en mi canal, les digo, piensen, a mí no me crean, no le crean a nadie, piensen, investiguen. Lo que yo quiero es que la gente piense, porque creo que la gente cada vez se le está durmiendo más el cerebro, o sea, estamos tan acostumbrados, y me refiero a mí, no a la gente, y yo no, a todos estamos tan acostumbrados a lo rápido, a lo inmediato, a ver nomás el encabezado, a ver cosas de 10 segundos, de 15. Se nos está olvidando pensar y analizar y buscar información para poder tomar mejores decisiones. Luego, por eso anda uno tomando malas decisiones en todo tipo. ¿Por quién votas? ¿Con quién andas? ¿En qué trabajo te metes? ¿Qué película? Hay que investigar. Yo es lo que le digo a la gente. No me importa que estén en contra de mí. No me importa que me odien. A mí piensen. Y si me dan argumentos, a mí me va a encantar. Si te dicen, eres un estúpido. Bueno, pues con eso no puedo hacer nada. Quédate con tu insulto porque a mí no me... Si me dicen, oye, Poncho, creo que estás haciendo las cosas mal porque tal vez podrías hacer esto y no me gusta o no me caes bien. Y, ok, gracias. Agradezco la educación y agradezco los argumentos. Los insultos, por favor, o sea, tendría que ser yo muy tonto para tomármelos. Oye, dice Marta Ordaz, ¿de dónde pagaste vuelos a Europa de más de 120 mil pesos? Yo vivo en Bosques del Valle, en San Pedro, y jamás he ido a Europa en primera clase, dice. A ver, amiga, te platico cómo está la cosa. Te lo voy a platicar nomás porque me caes bien y porque yo te voy a dar hasta tips de viaje para que tengas una idea. El boleto de ida y vuelta a Madrid costó 17 mil pesos. Porque si agarras un buen paquete... No, lo compré en 14, fíjate, el año pasado. Ahí está, a mí me costó 17 mil pesos. Y yo no sé qué chiflados pasa, que cuando estás a punto de llegar y no han vendido los boletos en primera clase, te mandan un mensajito de, oye, ¿quieres boletos en primera clase? Ofrece algo. Ofrece dinero y te decimos si te lo quedas o no. Yo cuando mandé me decían que diera 7 mil pesos más y yo dije, están locos, 1,000 pesos más y si quieren. Puse 1,000 pesos más de lo que había pagado. Y te dijeron, órale, va. Y me dijeron, va. Oye, es buen tip. O sea, no me lo esperaba ni siquiera y me dijeron, va. Y me gasté 14 mil pesos. Y yo trabajo muchísimo. No saben cuánto trabajo. También la gente que ve mi canal es muy generosa. Mucho, muy generosa. Especialmente para este viaje recibí. Yo te puedo decir que el viaje lo pagué básicamente con puras donaciones de las personas a mi canal. Es un regalo que la gente que me sigue me dio. Porque no me gasté 1,500 euros. Fíjate, y fuiste a muchos lugares, es que hay que saber también. Aparte, déjenme decirles, señores, Poncho trabaja como loco. Como loco. Así que, ¿quieren ir a Europa en primera clase?
Chínguele, van a ver cómo oye, sí van a poder. Oye, oye, perdón, rápido, no más rápido. Y también tengo la suerte de tener amigos en Europa con los cuales podía llegar y claro, me daban todo y me invitaban. Entonces, lo que te digo, si para esta persona piensa que yo me gasté 120 mil en unos boletos y que me los pagó Julio César Chávez, pues, ¿qué le dices? Sí. Dice o sea, Betty sí. Rivas. ¿Eh? Dice Betty Rivas. No, Rosy Rivas, perdóname, Rosy. Dice, Ash, la Inés no me va a leer porque le digo que la dejaron sola con el desmadre de mi amado Filip. Pero bueno, ella sabe que así fue. El Poncho se lavó las manos bien chido. Fíjate, ahí le va. Nunca me lavé las manos. Hablé con Inés. La defendí mil veces en mi programa. Mil veces. De una y mil maneras. Porque finalmente fue algo que ni Inés ni yo planeamos nunca. Que después de una semana de que había pasado, nos agarró completamente por sorpresa. Inés y yo tuvimos pláticas que se van a quedar con Inés y conmigo, que por eso seguimos aquí platicando y seguimos llevándonos bien, porque entendimos qué fue lo que pasó. Y ya, o sea, mientras Inés y yo estuviéramos bien, a mí no me importaba lo que la gente dijera, porque te digo, aquí estamos, seguimos trabajando juntos, y yo a Inés la quiero mucho, y eso lejos de separarnos nos unió más. Me encanta el trabajo de Inés, y la apoyo siempre, y la voy a seguir apoyando. Y si la gente se quiere quedar con esa idea... O sea, ¿qué quería la gente? ¿Que yo llegara y me peleara con Gigi o con Philip y que los golpeara? O sea, o con mira, finalmente, Poncho, que igual y no vuelvo a hablar de esto porque ahora, ahorita lo estamos retomando porque la gente quiere hablar de eso. Sí, sí. Finalmente, y si me ves Gigi y si me ves Philip, ustedes saben bien cómo fueron las cosas y en qué contexto se dijeron. Sí. Si ustedes quisieron hacerlo más grande para que quedáramos súper mal y echarnos a andar a toda su gente, yo lo respeto, es su forma de hacer las cosas, no lo esperaba de, bueno, Filip, pues no lo conozco, pero a Gigi lo conocía de tantos años que yo no me esperaba que se pusiera en ese plan, sabiendo cómo fueron las cosas, sabiendo que yo no lo dije de una manera ni despectiva, ni que realmente yo pensara eso o lo quisiera yo dañar. Y la gente que me conoce lo sabe, y él me conocía, y después pues resulta que me puso como la mala y la grosera. Bueno, pues lo respeto, él quiso hacer de esa manera. Me echó a andar muchos de sus seguidores y tuvimos que los dos, Poncho y yo, vivir mucho tiempo de hate y de gente que decía cosas de nosotros y que inventaba. Yo oye, no siento que me haya dejado sola porque lo hablamos muchas veces, lo hablamos en ambos canales y explicamos, y si ellos no me quisieron contestar nunca ni aceptar mis disculpas, pues ya no fue mi problema. Ya es un problema de soberbia de las otras personas. Hay que decirlo como son las cosas. Soberbia. Es que mira, es lo que yo te digo. O sea, cada relación es diferente. La relación de ellos con Inés era diferente a la mía. Yo sí, efectivamente, a mí sí me contestaron, a mí sí me contestó Phil y a Inés no le contestaron. ¿Hay qué podía hacer yo? Obligarlos a contestar cuando son relaciones completamente diferentes. Sí, y lo que yo podía hacer y hice, que es verdad, fue decir... Inés en ningún momento lo hizo de mala manera. No estoy de acuerdo con la campaña que está haciendo en contra de ella, porque es una mujer que trabaja mucho, que tiene hijos, y no puede ser. Yo esas amenazas de muerte recibía. Y es lo que te digo. Y yo todo también. Y todo fue porque dentro de un juego, Inés dijo que está mal, y ya reconocimos que está mal. Dijo un comentario que posiblemente fue desafortunado, pero todo esto escaló a amenazas de muerte, a querer hackear los canales. Todavía hay una investigación en proceso que no podemos hablar porque hay algunas cuentas que se encargaron de atizar todo, no de forma orgánica, de forma organizada. Organizada, fue una organizada. Campaña, fue una cosa de, a ver, clarísima. Todos juntos ya vamos a destrozar. Y es una campaña de linchamiento mediático que entendimos y hay una investigación de por medio que mira, la gente tarde que temprano paga. No tiene que ver contra Gigi, contra Felipe, advierto. Hay cuentas y hay personas que se encargaron de hacer eso, bueno. Uy, okay. Muchas cuentas de gente anónima, ¿no? Claro. Pero que nunca darán la cara. Pero existe la policía. Que se dedicaron a azuzar y echar a otras personas en contra. Exactamente. Pues bueno, mira, que cada quien lo haga si no tienen otro que hacer, ¿no? Claro. Mira, hay que trabajar, es lo que yo digo. Lo único que puede uno enfocarse es en trabajar y hacer las cosas bien. Y sí, también, por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué has cambiado? Porque también la gente cambia. Entre más empiezas a crecer, seguramente está pasando a ti, que a mí también me está pasando, empiezas a crecer y de repente parece como que en el combo viene una cantidad de porcentaje de gente que se dedica única y exclusivamente a tirarte hate.
Y luego te dicen, ¿por qué le contestas a tus seguidores? Porque no son mis seguidores. La gente que me sigue sabe de lo que hablo y sabe que jamás en la vida ni he defendido todo el tiempo a Azteca, ni he hablado. O sea, la gente lo sabe. Hay gente que nomás se mete a decirte, eres un imbécil, sal del closet. ¿Por qué hablas estúpido. Así? ¿Cómo puedes hacer teatro si hablas así tan sí, feo? Está re feo. Y tienes, o sea, dices, bueno, es que tus comentarios, o sea, perdón, si quieres pelearte así, pues peleate con un niño de 8 años, porque yo no soy un niño de 8 años. Entonces, peleate si quieres, o sea, en mí no vas a encontrar quien te esté respondiendo a tal cantidad de tontería. Pero digo a la gente para que lo sepa. No saben, Inés es una mujer muy fuerte, y no saben lo mal que la pasó. Lo mal que la pasó. Amenazas, malos comentarios todo el tiempo, por nada, por, y me consta, le vuelvo a decir aquí, nunca hubo ninguna mala intención de nada, pero la gente se encargó de hacer, como decían en mi familia, formaron de un pedo un caballero, y fue víctima, fuimos víctimas, Inés en mayor medida que yo, pero fuimos víctimas de un linchamiento digital. ¿Qué te digo? Como siempre le dije a Inés, esto va a pasar, no hay que engancharnos, evidentemente, porque todo pasa siempre y hay que enfocarnos en trabajar, que es lo único que sabemos hacer, y fue lo que hicimos. Corona para Carmen Lichtenstein. ¡Mua, Carmen! Lichtenstein, gracias, Carmen Lichtenstein. Dice Anita Enríquez, ay Inés, Gigi no te envió a nadie, no seas así con él. O sea, ahora es Gigi Filip los de la culpa, así no es la cosa. ¿Qué decimos? Ya expliqué. A ver, ahí les va, yo se lo voy a decir. Es que muchas veces no es que uno le diga a la gente, vayan y ataquen. Muchas veces yo sé que hay gente que me sigue y que si yo hago un comentario sobre una persona, pues la gente va a ir a defender. Como sucedió hace poquito en un programa que volvieron a sacar, que yo había dicho que Mitch era feo. Eso no son comentarios, porque yo ni dije nada además y nunca lo festejamos, pero son comentarios no con un afán de crear o de llegar a acuerdos. Son comentarios con el afán, efectivamente, de aventar a esta gente. Y no estamos hablando de Philip. Gigi dijo que estaba molesto y estaba molesto y tiene razón. Y Philip decidió no hablar y tiene razón. Y ya esto pasó. O sea, lo que pasó con Yuridia ventaneando un poco. Yuridia dijo que estaba molesta por algo, ventaneando se disculpó, cada quien creyó, no creyó y adelante. A lo que voy es que esto va a seguir pasando y tenemos que aprender de cada una de las situaciones que suceden aquí. Y creo que yo lo que más he aprendido es si todos estamos cometiendo errores, yo he cometido muchos errores, posiblemente los siga cometiendo y voy a tratar de aprender de cada uno de ellos para que no vuelva a suceder. Corona para los desmayos de Filip también, por favor. Beso gracias. A los desmayos de Filip. Oye, que por cierto... Pues sí, mira, es un tema, Poncho, que como dijimos hace rato, acuérdense, no los vamos a hacer cambiar de opinión. No. Ustedes piensan lo que piensan, nosotros sabemos qué fue lo que pasó y cuál es la verdad, mi verdad. A lo mejor Gigi puede tener su verdad, Filip puede tener la suya y Poncho la suya. Y ahí sí, pues, ustedes... tener su criterio para saber realmente qué es lo que vale la pena y a quién vale la pena odiar y querer y todas esas cosas, ¿no? Y nunca hubo pleito, ¿eh? O sea, nunca hubo un pleito en realidad. Fue un comentario de algo que molestó, se contestó. Y es lo que te digo, muchas veces los pleitos ni siquiera son entre los involucrados. Son con las personas afuera que se encargan porque de hacerlo siempre, grande. Y de ya crecer. Viste lo que dijo fulanito claro. De tal. Y ya viste, y quieren ver el mundo arder. Quieren ver el mundo arder. Dice, Poncho empezó bien. En poco tiempo lo perdimos, se subió al ladrillo y ya se mareó. Mucha arrogancia, dice Ladybug. Es que es lo que te digo, pero es un punto de vista, ¿qué te digo? Yo, o a lo mejor estoy siendo más yo y no me conocía tanto, y a lo mejor este yo no les gusta y está bien. O sea, yo lo que sí les digo es, hay una frase que para mí es ley de vida, que es el secreto del éxito no lo sé, pero el del fracaso sí, y es querer quedar bien con todo mundo. Sí. Yo no puedo más que ser quien soy, y buscarse la mejor versión de mí y aprender de mí. Y ojalá que le guste a la gente y a la gente que no le guste no puedo hacer nada ni voy a desgastarme por no podemos hacer nada para gustarle a quien ya tomó una decisión. Dice Cassandra Galvez, Gigi no hizo campaña. Ojo, no dijimos que Gigi hiciera campaña. No sean inventores. Estamos diciendo que después hubo una campaña de linchamiento en las redes. No fue él. Fueron cuentas. Y grupos de Facebook. De personas, porque toda la información está documentada. Toda la información de quiénes fueron está documentada. Y se puede demandar por violencia digital.
Totalmente. Gaby Padilla, corona para Gaby Padilla, muchas gracias, mi reina. Dice, falleció Raquel Welch. Sí, Byron, qué mal. Fíjense que yo sí la llegué a conocer en una cosa que hicieron en el Museo de Slim. Y y se veía tan hermosa. Dice, ya cambien de tema, ok. Ustedes son los que están reviviendo el tema de Philippe. Bueno, es que no nos habíamos juntado aquí y estamos hablando de hasta dónde el hate, hasta dónde es un tema de la línea tan delgada que hay entre una crítica y un bullying. O sea, viene al caso el tema que estamos tomando. Oye, y nomás también quiero que sepa que también de parte de ellos, en Navidad recibí un mensaje de Jorge Carvajal, de Philippe, y estoy seguro que después se va a arreglar con Inés porque no fue nada grave. Y ahorita creo que Jorge Carvajal está pasando por un momento complicado de salud. Hay que apoyar a que se mejore y un abrazo grande. Ojalá que todo esté bien. Sí, definitivamente. Yo también le deseo que sus problemas de salud, porque es un grande, lo ama el público y queremos que esté bien para que siga haciendo su programa. Y yo, cero hard feelings, ¿eh? O sea, nada. Ahora sí que... De mi parte, yo hice lo que tenía que hacer. Si él no lo acepta, pues ya es él y sus cosas. Dice, yo soy de su comunidad, dice Felipa. Poncho, yo soy de su comunidad y en ocasiones no estoy de acuerdo con tus comentarios y te llevo la contraria. Y estoy completamente de acuerdo porque, ¿saben qué? Me preocuparía mucho tener un montón de borregos que repitieran todo lo que yo digo. Si algo me enorgullece de la comunidad, de mi canal y de lo que yo hago, es tener diferentes puntos de vista, porque yo también aprendo de la gente que piensa diferente a mí. Odio la gente que únicamente sigue a alguien como borrego, porque es gente que no tiene cerebro. La gente que te sabe debatir con argumentos, a mí me encanta. Poncho, tienes el dedo bien grande para señalar a Shanique Berman, y vos no sos perfecto, ¿viste? Dice ¿sí? Ale Hernández. No soy perfecto, siempre lo he dicho. De hecho, me considero una cochinada. Y voy a señalar a Shanique Berman porque considero que lo que está haciendo está mal. Si la mujer comete, dice Ailén Márquez, si la mujer comete el error, se le castiga más duro. Guardando proporción a la hija de Julio César, se le fueron encima. Y al rey grupero no. A Patty se le fueron a la yugular y a Gustavo no. ¿Qué cosas? Completamente de acuerdo. Sí creo que algo tenemos que analizar como sociedad porque las mujeres... siempre terminan pagando más. Se les juzga mucho más duro que a los hombres. Estoy completamente de acuerdo. Guadalupe Álvarez. Hola, Inés hermosa y Ponchote guapote. Ustedes no tienen nada de culpa. Los seguidores se pusieron un saco indebido y además no mentiste, Inés, si está feo. Ay, bueno, ya. Pues ni modo, así es la vida. Dice, están viendo que aquí están juntos Inés y Poncho y siguen tratando de enemistarlos. Poncho siempre defendió a Inés. Jaime Elizondo, Poncho es un guanabí. Haberse ido en primera clase no lo convierte en familiar de Juan Cristóbal García Vivanco. ¿No? Es lo que te digo. ¿Qué haces con esos comentarios? Ok, sí. O sea, tú no tienes derecho a irte en primera clase. No, y te voy a decir una cosa. Y para que se enojen más, de regreso también me regresé en primera clase. Porque me fregué el tobillo y tenía el tobillo de este tamaño. Entonces, afortunadamente, Aeroméxico se portó muy bien. Mi vuelo era únicamente turista y me permitieron regresarme con la pierna extendida y también viajé de regreso ahí. Por si se quieren molestar, pues también les platico que también me regresé en primera. Y que soporten, como dicen. Oye, Jaime Elizondo dice, Poncho es promotor del bullying. Pero ¿por qué, Jaime? O sea, da tus argumentos de por qué. No, dice, mira, Claudia y Dalí, tú misma, Inés, a ti no te hablan Jorge y Felipe, pero a Poncho sí. Poncho, Inés, aquí apoyándolos, dice Georgette Basteri. Saludos. Clases de dicción para Poncho, dice Aldo. Completamente de acuerdo. Ok, dice Weird Gil. Lo que más me encabritó que Jorge es el que humilla a sus colaboradores, según eso sí, muy chistoso. Mariana López, Gigi, doble moral. Conste que no lo estoy diciendo yo para que no vayan con que, ay, mira, Inés dijo, no, yo estoy leyendo los comentarios. Dice, Cielo, siento que ya le bajó como 3 rayitas, su programa ya me parece aburrido. Es que es lo que te digo, me parece perfecto. Si yo viera que a lo mejor estoy bajando
de suscriptores y todo ese rollo, igual diría, bueno, a la no, gente pero creo que Poncho no se refiere a tu programa. Dale. Ajá. Dice, nosotros mismas nos atacamos como locas, ¿sí? Somos bien atacadas. Sí, también las mujeres somos muy así, oigan, nos vamos primero contra la mujer. Y es una cosa ya de educación, ¿a poco no, Poncho? Ya es una cosa claro. De educación, de no sé, de que traemos de milenios, ¿no? De que se nos hace mucho más fácil atacar a otra mujer. Y es esa, qué bueno que pasan este tipo de cosas, lo de Ventaneando, lo de Yuridia. Pasa todo esto, como dijo hoy Angelique Boyer, que vengo de la novela de Juan Osorio, que dice, es que todo esto que pasa, qué bueno que está pasando. Claro. Porque así estamos visualizando nuestro comportamiento y estamos visibilizando cómo podemos ir ofendiendo sin ni siquiera darnos cuenta de cuánto le puede dañar un comentario a alguien. Exactamente. Y ¿sabes qué? Sobre todo, mira, estamos cambiando. Todo, o sea, creo que el mundo ahorita está completamente cambiando para hacer de una forma completamente diferente a lo que ahorita somos. Y todo este tipo de debates y de argumentos son para eso, para que nos preguntemos cosas, para que confrontemos y para que podamos mejorar como raza humana. Fíjate, ahorita que hablaba de lo de las mujeres, ¿qué tan mal estaría eso que apenas ahora se inventó o se retomó con fuerza la palabra sororidad? Se tuvo que inventar porque no existía. Es verdad. Es verdad. O sea, pero los tiempos están cambiando y ya no podemos hacer, por ejemplo, esto que hacemos aquí es diferente a lo que hace en la televisión. Aquí ya tenemos más libertad de hablar de estas cosas, más libertad de poder decir, miren, ¿saben qué? Sí, la cagué, claro. Discúlpenme y lo estoy haciendo porque no hay ningún jefe que me diga lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Y a lo mejor mañana la voy a seguir regando. Y a lo mejor mañana se me salga a decir, ay, el Ponchote, qué feo se veía ayer, ¿eh? Porque traía unas ojeras hasta acá abajo. A lo mejor se me va a salir decir, pues ya respeto a ustedes, que no claro. Me hacen buenas, y decir, ay, Luz Echeverry, ¿saben qué? Mira, reina, mejor vete de aquí porque, no sé, a lo mejor, no te quise decir a ti, Luz, es porque leí el nombre. Pero a lo mejor un día me voy a despertar de malas y voy a decir, miren, no aguanto que me estén diciendo esto. Pues esa es la libertad que tenemos aquí y cómo está cambiando los medios digitales, las cosas. Y mira, como siempre he dicho yo, cuiden lo que están cocinando porque se lo van a tener que comer. Entonces uno siempre tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo y de lo que está diciendo y de cómo va haciendo las cosas, porque tarde que temprano todo lo que tú haces se te va a regresar. Entonces sí, te digo, efectivamente, créanme que es muy complejo todo esto del internet y de la gente y de estar en medio. O sea, yo no estaba acostumbrado a estar en medio de polémicas. Ahora ya una polémica cada 15 días y digo, bueno, ya nomás ignoro porque neta. Mira, ¿sabes qué me pasa, Inés? Que lo agradezco. Tengo tanto trabajo. Ahorita, por ejemplo, acabo de terminar el ensayo y no paro desde las 7 de la mañana hasta ahorita 5 minutos antes de estar contigo. Y ahorita tengo que terminar contigo y tengo que hacer el en vivo en mi canal. No tengo tiempo de andar pensando en otras cosas. O sea, yo me dedico a trabajar y para poder ir a Europa, aunque se enojen las personas. Pues bueno, que cada que, como decía Niurka, el que le pique, que se rasque. Ahora sí que no tienes la culpa de que a las otras personas les parezca bien o mal lo que hagas. Pues sí. Es que, pues, si quieren tener privilegios y cosas, hay que trabajar. Este señor ahorita termina aquí, se va a trabajar y trae cosas nuevas. O sea, el chiste de los canales y la diversidad y que ustedes nos hagan favor de estar ahorita con nosotros es porque a lo mejor decidieron que aquí van a escuchar algo diferente de los otros canales, que a lo mejor decidieron que les parece nuestro estilo o que les gusta que les traigamos entrevistas diferentes, en fin. Pero yo no quiero decir que yo tenga el mejor canal ni que sea la perfecta. A lo mejor todos los demás canales son bien carismáticos y bien chingones, pero yo soy muy feliz de las personas que se meten ahorita, que decidan estar, les guste o no les guste a lo mejor lo que puedo decir, ¿eh? Porque igual están y a lo mejor me echan mis cosas y tienen todo el derecho de decir y opinar. Pero esa es la vida. Claro. Ese es el gusto de la vida y la diversidad. Que digan, ay, Ponchote, tú ya te crees mucho. Bueno, pues ese es tu punto de vista y a lo mejor algún día vas a cambiar y te vas a dar cuenta que era algo que traías en tu cabeza.
¿Sabes? Por ejemplo, me pasa mucho que antes me contestaba todos los mensajes de forma personal. Afortunadamente han crecido mucho y en verdad ya no puedo. O sea, ya, el tiempo no me da para yo personalmente contestar todo. No quiero inventar que otra persona esté contestando para que sea mentira. Ya se te subió, te crees mucho. Antes eras humilde, antes no. Y dices, bueno, lo que no están entendiendo es que a veces ya no puede uno y no tienes tiempo. Ahora, claro. Otra cosa que es bien importante es, yo tengo 25 años siendo productor, o sea, nunca he trabajado, o sea, tiene 25 años que no trabajo con nadie, entonces no sé estarme sometiendo ante alguien. Y en el programa donde estoy en Historia, afortunadamente está la libertad de que yo pueda decir lo que quiera. Y muchas veces nos hemos confrontado en el programa porque es lo que Lupita y Claudia quieren, que haya diferentes puntos de vista. Yo nunca me he sentido como de, es que tengo que hacer lo que me digan porque me dan línea y porque tengo que agachar la cabeza. Mi personalidad no lo permitiría porque yo nunca voy a estar comiendo mierda para sostener un trabajo. Y en segunda, afortunadamente estoy en un programa con gente inteligente con la que se puede debatir y que además me lo piden. Y el día que eso no se dé, yo jamás estaría en un lugar donde me dijeran qué hacer o qué decir. Es que el ser humano es muy contradictorio, Ponchote. Y lo que nos choca, nos checa. O al revés, lo que nos choca, te checa. Claro. En fin, hay muchos canales donde, uy, no, es que criticó, es que dijo, y ponen apodos a las personas. Y eso no se da cuenta. Y entonces dices, ¿cómo le dijiste a la señora a la que tú estás criticando por haber dicho gorda a otra? Le estás poniendo un apodo. Claro. ¿Y por qué tú sí puedes ponerle un apodo y criticarla porque ella está diciendo? O sea, es que somos bien contradictorios y estas cosas que sirvan para visibilizar de qué manera estamos hablando de los demás. Claro, entonces te digo, lo único que uno puede hacer, yo por eso le digo, ni me busquen videos porque sí he dicho muchas cosas. O sea, no me siento orgulloso, pero digo, o sea, yo, fíjate que te cuesta trabajo entender, te digo, yo como me echo tanta carrilla a mí, luego siento que también le puedo echar carrilla a la gente que no se va a enojar y digo, no, cabrón, o sea, que tú te eches carrilla a ti no significa que la demás gente pueda aguantar, entonces, pero son cosas que uno va aprendiendo. Ahora, nos tocó una generación, tú lo sabes, Inés, donde era lo más normal y no se veía mal y ahí, había un montón de palabras que así eran. Como decía el Gabriel Sordi el otro día, mira, nos acostumbramos a decir, ¡ay, te aventaste como gorda en tobogán! Exacto. No sé, muchos dichos y muchas cosas que estamos acostumbrados a decir. Ahora, ¡ay, el cuatro ojos! El no sé qué, poner apodos. Todos ese tipo de cosas. Y no sé, no sé si estás de acuerdo, pero yo pienso que seguimos silenciándonos y seguimos prohibiendo todo y seguimos tratando de ser políticamente correcto con todo y con todos, vamos a terminar mudos. Entonces, la verdad es que sí creo que hace falta tener un poco de personalidad para poder decir, bueno, yo voy a decir lo que creo que es lo correcto y tengo que asumir las consecuencias de mis palabras. Sé que no a todo mundo le van a gustar y no pretendo que a todo mundo le guste, solamente pretendo expresarme, es quién soy yo y qué es lo que pienso. La crítica puede ser buena y mala, ¿no? Claro. Por eso tienes que tener algo personal en contra de la gente. Claro. Y les puede gustar o no, o sea, a lo mejor yo ahorita digo, ay, Cristian Castro, es que me choca sus fans. Y puede haber aquí una fan de Cristian Castro que diga, ¿sabes qué? Es la última vez que veo a esta vieja porque está hablando mal de Cristian Castro. Yo creo que tenemos ya la piel muy delgadita. Yo también creo, y por eso digo, o sea, yo no voy, no estoy de acuerdo con esa postura. O sea, yo sí creo que a veces es importante exponerte con la posibilidad de regarla, pero no quedarte callado. O sea, yo creo que lo que está pasando también de alguna forma es que nos están como domando a no hablar o no decir nada. Porque como todo es políticamente incorrecto, entonces ya no dices nada y no te puedes expresar. ¿Qué pasaría si todo el mundo nos sometemos como pretenden que nos sometamos? Muchas de las cosas, es más, es ley de vida. Un periodista debe ser incómodo. Si no eres incómodo, no eres un buen periodista. Eres publicista. Eres publicista, exactamente. Entonces, no creo que sea lo que la gente quiera. Y te digo, hay ocasiones, porque sí ha pasado, en que dices, ok, ¿sabes qué? Por ejemplo, todo el mundo le está tirando a Inés. Entonces, no, pues yo mejor me pongo a tirarle, porque si me pongo del lado de Inés, toda esa gente me va a tirar a mí. Pues no, señores, a veces hay que ser congruente. Así está la cosa ahorita. Claro. Entonces, ¿cuántos videos nos hicieron, Poncho? Todos sí. Los demás compañeros del YouTube. Claro, porque decían. Pero con la cuchara grande se dieron para unirse al tren del odio, o sea, sabiendo que no era una cosa tan grave, ¿no? Porque era para monetizar y también se entiende. Y puedes decir, bueno, ¿por qué me voy a enojar si a lo mejor posiblemente yo también lo hubiera hecho? Porque aquí estás viendo cuál es la nota de la que se habla y cómo se comenta. Y ahora finalmente cada una de esas personas dijo su punto de vista.
y está bien, o sea, para nosotros ya pasó y creo que te digo, uno tiene que aprender de eso. Entonces te digo, si ya te tocó estar del otro lado y recibir todo ese hate, pues obviamente cuando ves que le pasa a otra persona, al menos yo procuro ser más empático, porque ya entendí lo que se siente. Sí, exacto. Y hay que aprender a que la gente, a que lo que tú digas, pues vale por lo que tú digas, y que si a la gente no le gusta, pues no es tu responsabilidad. Dice Simona Silva. Inés, como no queriendo, se chinga a Gigi a cada minuto. Fíjate nomás. Es que es lo que te digo. ¿Cuánto no yo mencionaba a ellos por no, a menos miren, de que crédito de que dijeron algo en su programa, yo no he vuelto a hablar del tema, y hay quien dice que lo hago a cada minuto, o sea. La más sacada de onda y la más triste era Inés, y a mí me hubiera gustado poder hacer algo, pero le repito, la relación de Inés con ellos es diferente a la relación conmigo. Yo arreglé mi situación, intenté arreglar la de Inés con ellos, pero pues no, ya no estaba en mí, estaba en ellos, y Inés era la más sacada de onda y la más triste. Yo espero en verdad que después se puedan arreglar, porque pues no fue nada realmente tan fuerte. Ahora hay cosas, ahorita estamos viendo, miren, es a lo que voy, estamos viendo los terremotos, cuánta gente muerta, que si llegan los ovnis y nos van a llevar a todos a Marte, hay tantas cosas tan fuertes que neta, o sea, no hay que perder el tiempo en tonterías, en verdad. La verdad que sí, dice, se está haciendo una dictadura del silencio. Vamos como en la dimensión desconocida. Si decimos algo, no gusta y hay represión. Claro. Exactamente. Es lo que les digo. Si todos empezamos a querer ser políticamente correctos, vamos a terminar todos callados para no quedar mal con nadie y para quedar bien con todo el mundo. Y como les digo, esa frase, mi frase favorita la dijo Woody Allen y se convirtió en la frase favorita de Chespirito. El secreto del fracaso es querer quedar bien con todo el mundo, y es completamente de acuerdo. Yo no me imagino a ningún gran artista que haya, o a ninguna gran figura del mundo que haya logrado hacerlo pretendiendo quedar bien con todo el mundo. Siempre tuvieron que tomar una postura, defenderla, ir en contra de la gente, le guste o no, y bueno, por algo son personas grandes, porque no fueron un borrego. Dice Ceci 66, ya cambien el tema, ¿qué pasó con el Mitch? Nada, mira, es que con el Mitch a lo que voy, la gente se encargó de meter un montón de bulla, y yo no, y él cayó, creo que él cayó, yo no voy a caer. Yo un abrazo, Mitch, todo bien, amor y paz. Ok, dice, es que varios preguntaron lo mismo. Que pregunten lo que quieran, ¿eh? O sea, te digo, yo no tengo tema del que no voy a hablar, porque no tengo nada que esconder. Pregunten lo que quieran y yo se los prometo que voy a responder. Somos muchos más espectadores que sí estamos aquí. Poner like, por favor, gente. Pongan like. Dices, también ayer anduvo tirándole mucho a Yuridia y no mencionaba que la de Lupita D'Alessio tiene una actitud similar con la prensa. A ver, hay muchos que tienen actitudes así, antiprensa, ¿no? Yuridia son... Para hablar de Yuridia se tiene que hablar en dos partes, el ser humano y el artista. El ser humano es un ser humano maravilloso, completamente sensible y frágil, que le cuesta mucho trabajo lidiar con todo esto. Y la artista, que es una persona que llegó tan grande, con un talento tan importante, a algo que no estaba preparada o no quería, y que simplemente ha sobrevivido como ha podido y ha tenido que cargar las consecuencias de no alinearse a lo que todos los demás son, porque ella es diferente, claro, y yo claro. Eso se lo voy a aplaudir todo el tiempo. Y a todos los que son diferentes eso les claro, pasa. Dice claro. Alex Fernández, Poncho, nos dijiste pendejos, ¿esos son tus valores? No, yo dije la gente pendeja es invisible y lo sigo sosteniendo. Si tú te pusiste el saco, ¿qué te digo? Dice Ale, Inés, sos igual a mi psicóloga, aquí tienes tu doble. Ah, ok. Yuridia empezó este desmadre muy sentida y muy agresiva, dice Esther Zárate. Yuridia ya dijo que estaba embarazada, seguramente estaba en una etapa súper sensible y al escuchar un comentario se quiso manifestar. Y no voy a dejar de aplaudir a Yuridia por haberse manifestado, porque uno tiene que decir lo que siente. Yuridia, claro, que es súper cerrada y nunca habla de lo que siente, en esa ocasión se abrió. Y de hecho, en ese primer video ella dijo, yo no tengo nada contra Ventaneando ni contra la señora Chapoy, que seguramente no sabe por lo que yo estaba pasando. Fue un primer mensaje lleno de abrirse y decir lo que tenía en el corazón. Y es a lo que voy. Y de hacernos pensar a todos hasta dónde puede llegar algo.
¿no? Yuri habló desde el corazón y también, de hecho, también muchas de las respuestas de Ventaneando eran bastante empáticas y cuidadas. Ya después se empezó a arder todo y ya después empezó a haber más violencia de una parte y de otra. Y es lo que te digo, no se puede uno enganchar en eso. Ahorita que está pasando todo esto con Mitch, yo no me voy a enganchar. Dice Aldo, aguanten el hate, que bien se reían con ese video de lo bueno y lo malo. Pues sí. Ya aguantamos. Poncho, me bloqueaste de tu canal solo por decirte que últimamente solo quieres quedar bien con todos. Yo no sé cómo se bloquea de mi canal, entonces no sé cómo lo hice. Seguramente te bloqueé del chat porque luego hay personas que ponen el comentario muchas veces y es visto como spam y hay que bloquear. Pero yo ni siquiera tengo administradores en mi chat, entonces... Y si me dijiste que solamente quiero quedar bien con todo el mundo, es porque no me sigues y no me conoces. Dice Nora Venegas, pero van 10 mensajes que dice, yo quiero comprarte, Ponchote. Estás a la venta, mi hermano. Pues no estoy a la venta, pero tampoco lo había pensado, ¿eh? Vamos a ver el ofrecimiento. Ay, Dios mío. Felipa, si a usted no les gusta Inés y Poncho, vayan a La Lupa, busquen otro canal, tienen millones de opciones, sean congruentes, demuestren buena salud mental. Exactamente, pues, ¿para qué ven algo? ¿Sabes cómo los veo yo? Es como si hubiera varios frascos, uno con miel, otro con mermelada y uno con caca, y como si esa gente fuera fanática de llegar y abrir el frasco de caca y estarlo oliendo todo el tiempo. ¿Por qué nos ven? O sea, si no les gusta algo, no lo huela, no lo vean, claro. O sea, vean algo que les guste, y no es que seamos caca nosotros. Ceci dice, Ponchote, ¿cuándo otro programa de la academia? Yo creo que muy pronto, porque mira, es lo que te digo, si la gente me sigue y ve... Yo he hablado todo el tiempo, yo trabajé en Azteca y he dicho todas las cosas malas que vi ahí, de cómo trataban a los académicos como perros y cómo yo no firmé un contrato de muchísimo dinero porque no estaba de acuerdo en quién soy yo. Tomé la decisión de optar por mi libertad y no por el dinero, cuando estuve ahí. Gente de doble moral, hipócritas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice Esteban. Exactamente, y lo dice la Biblia. ¿Qué hacen aquí? Mira, dice, justo eso, la Biblia lo dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Nora Venegas, Maricel, solo seré su manejadora y pues otro viaje a Europa y te invitaré a tus hijos. Bueno, ya está, soy tuyo. Carmen Monzón, con todo y todo, ustedes son geniales y por eso estamos aquí, aunque no pensemos igual. ¡Bravo, exacto, mi Carmen! Exacto, nada agradezco yo más y la gente que me sigue lo sabe. Por eso estoy con Inés, justamente. No es que siempre estemos de acuerdo, pero yo por lo menos le reconozco a Inés que es una persona que se dedica a trabajar, a estudiar y que tiene un punto en todo lo que dice y que lo sostiene y que se hace responsable. Por eso tanta gente la sigue, y no me refiero nada más a YouTube, a TikTok, a tantas cosas, y bravo, amo a la gente inteligente. Y que también la regamos, y que también claro, las pendejadas. Por bueno. Supuesto, es lo que te digo, por supuesto que la hemos regado una y mil veces, y seguramente la voy a seguir regando, y yo prefiero que la gente lo sepa eso, ¿saben qué? Yo les prometo dar lo mejor de mí, y seguramente la voy a cagar, espero que así me acepten, y si no, pues bueno, no les puedo prometer ser impoluto, porque no, y aparte qué aburrido. Rosy Rivas, mugre Inés, me corres por no opinar igual, snif, snif. No, hombre, yo no correré jamás absolutamente a Naiden. Bueno, no corriste. Pues bueno, yo creo que en resumen, sí que todo esto sirva para darnos cuenta que hay cosas que pueden lastimar a otras personas, pero también nos dedicamos a la crítica, nos dedicamos a observar a los artistas, a los famosos, a poner en la mesa las cosas que han pasado y pues cada uno dar su opinión y su punto. Habrá gente que le guste, habrá que no. Espero que no recurramos a cosas físicas o personales para atacar a alguien, pero sí que ojalá que la gente entienda que nosotros estamos para hablar y dar la opinión y por eso nos sintonizan. Exactamente. Lo que justamente decían, si seguimos con este ritmo vamos a terminar todos mudos. Y el mundo necesita de repente de personas que de vez en cuando se rebelen y que no sigan la corriente. Yo, por eso les digo, yo voy a ser siempre congruente con quien soy y con lo que quiero hacer y espero que a la gente le guste y si no, bueno, no puedo hacer nada. Poncho, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Corre, no, gracias. Por favor, sus likes, no se vayan sin darnos likes. Sí, denle like al video, por favor.
Suscríbanse también para los que sí están de acuerdo y les cae bien el ponchote, pues vayan para allá también. Y gracias a todos los que les gusta, los que no, los haters, los que escribieron, los que nos regalaron unos segundos de su tiempo dando un comentario. Yo aguanto vara y a mí me gusta ver que causamos algo. Porque claro, causarles algún pensamiento, algún comentario. Exactamente, gracias a toda tu gente que siempre es tan amable y como digo, somos canales hermanos, gracias Inés, y pues, miren, no hicieron que nos peleáramos, ahora al contrario, más unidos que nunca. Gracias, gracias, beso. Gracias Ponchito. Y bueno, aquí me despido, More, yo sigo aquí viendo a la, ay, sin insultos More, ¿por qué tienes que decir que es esa palabra? Pues, puedes decir, mira, me cae gordo, punto, ya, ¿no? En el video aparecían tus comentarios atacándonos cada vez que entrabas. Refréscate la memoria, reinita. ¿A quién le dices? A Turques, Turques Petit. Ok. Ana María Parza, que descansen. Muchas gracias, mi Ana María. No que se rebelen porque en el cielo se rebeló el diablo. Mejor libre albedrío. Exactamente. Y bueno, pues... gracias, mi Rosy Rivas, Angélica González, More, Elvira, Marianita, Tati Rodríguez, Quisita, Maricel, Nora Venegas, Ceci66, todos los que estuvieron aquí, los que comentaron, gracias. Nos vemos mañana. Mañana estoy con Carlitos. Voy a correr porque voy a venir de una entrevista. No sé si me voy a tener que enlazar desde el coche. Pero aquí nos vemos, quedó pendiente todo lo de la novela de Osorio, que está muy interesante, mi Angelique Boyer nos prometió algo, así que mañana se los vamos a poner, y también otra cosa que quedó pendiente de Pepe y Ángel Aguilar, pero pues nos vemos el día de mañana aquí en el Chisme Time, gracias por habernos acompañado, corre cortinilla.